Hola, friends. Hi, amigos. Yo soy Nikki de Nikki Bannister Language Coaching, y yo estoy aquí hoy para empezar una nueva serie. I am here with you today to start a new special series. The series is called uh, Spanish Story Time, o la hora de cuentos. And it is motivated by a need to get rid of some of my resources and books that I have collected as a language coach and as a Spanish teacher specifically. So I found that I had gathered a large bag of books uh, for children. That I am getting rid of because my primary students are adults and I'm getting rid of many books. And I found I had a large bag of books all in Spanish geared for children. And I thought, you know, before I get rid of all of these, why not? Film a story hour with each of them so that they can continue to inspire and bless others in their language journeys as well as children and adults and be shared amongst us all before they are gone from my collection. So I hope you enjoy. I hope you find it good practice for your Spanish as well as an enjoyable story hour. The first book I'll be bringing to you today is. Feliz cumpleaños, Martin Luther King. I'll do my best to show you the pictures, although some of them may have a little bit of a glare. Now, today is not really Martin Luther King's birthday or Martin Luther King Jr.'s birthday, but Let's read the book, and we can always revisit the story when it is again Martin Luther King Jr.'s birthday. And I wanted to start with this book too, in light of many events that have been going on. Let's start with a little bit of education of one of our um, most beloved uh, Black civic leaders in our country. All right. Bienvenidos a la hora de cuentos. Welcome to Spanish story time. Feliz con feliz cumpleaños Martin Luther King por Jean Marsolo, ilustrado por J. Brian Pinckney. Martin Luther King, hijo, nació el 15 de enero en 1929 en Atlanta, Georgia. Fue un hijo muy querido por sus padres. Martin Luther King se llamaba igual que su padre, con una pequeña diferencia. Mientras que éste era conocido como Martin Luther King padre, a él lo llamaban Martin Luther King hijo. Martin cursó sus estudios de escuela elemental, escuela secundaria y escuela superior en Atlanta. Siempre fue un buen estudiante. Más tarde realizó estudios de teología en Pennsylvania. Martin, Martin, Siguiendo los pasos de su padre, se convirtió en pastor protestante de la Iglesia Bautista de Ebenezer en Atlanta. Ambos recibían el nombre de Reverendo. Su labor como ministro consistía en ayudar a los necesitados. Visitaba a los enfermeros en los hospitales y esto los hacía sentirse mejor. Siempre trató de que sus semejantes no pelearan entre sí. Opinaba que los problemas podían resolverse por medios pacíficos. Igual que su padre, supo guiar a los congregantes a través del salmo y la plegaria. El reverendo Martin Luther King, hijo, es famoso porque ayudó a cambiar algunas de las leyes de nuestro país. Una ley es como un reglamento. En algunos lugares existían leyes que establecían que solo los blancos tenían derecho a sentarse en la parte delantera del autobús, mientras que los negros tenían que hacerlo en la parte posterior. Martin Luther King dijo que esta ley debía suprimirse. Rosa Parks y otros lo ayudaron en su lucha. Hoy cualquier persona puede ocupar el asiento que desee. En algunos lugares existían leyes que prohibían a los afroamericanos entrar en ciertos restaurantes y beber en algunas fuentes de agua. Martin Luther King, junto con muchos otros luchadores, consiguió cambiar estas leyes. Ahora todas las personas pueden frecuentar los mismos restaurantes y beber en todas las fuentes de agua. También había una ley que no permitía a los niños negros y blancos asistir a las mismas escuelas. Martin Luther King y otros seguidores, incluyendo entre ellos a muchos niños valerosos, hicieron cambiar esta ley. Hoy los niños blancos y los niños negros pueden ir juntos a las mismas escuelas. Martin Luther King Poseía una aptitud especial para ser líder. Cuando hablaba, todos lo escuchaban: pobres, ricos, blancos, negros, hombres, mujeres, ah, uh, permiso: pobres, ricos, blancos, negros y hombres, mujeres y niños del mundo entero. Muchos trabajaron, marcharon, cantaron, y oraron con él en pos de justicia. Durante el verano de 1963, Martin Luther King, hijo, pronunció el discurso más famoso de su vida. El acto tuvo lugar al aire libre ante 250 mil personas que habían venido a Washington, D.C de todas partes del país, para pedirle al presidente mejores oportunidades de trabajo y mayor libertad para los negros. En su discurso, Martin Luther King declaró que él había tenido un sueño. Soñó que llegaría el día en que todos los hombres, mujeres y niños aprenderían a vivir en paz y armonía. En 1968, Martin Luther King, hijo, fue asesinado por la causa por la que tanto había luchado. Como él había amado tanto a los pobres, recibió un funeral especial en Atlanta, Georgia, donde había nacido. Su cuerpo fue colocado en una carreta, tirada por dos mulas, mientras era conducido al cementerio. Miles de personas lo acompañaron en un triste y conmovedor desfile. En la lápida aparecen grabadas esas hermosas palabras Al fin libre, libre al fin. Gracias a Dios Todopoderoso, soy libre al fin. Martin Luther King deseaba que todos pudieran acudir juntos a los mismos lugares, compartir el pan y amarse los unos a los otros en paz. Como él luchó tanto por la libertad y ayudó a muchos a, lo a lograrla, todos nosotros lo honramos en un día especial, el día de su cumpleaños. Este día se conoce como el Día de Martin Luther King. y esto ha sido spanish story time o la hora de cuentos con feliz cumpleaños martin luther king por jean Marsolo. muchísimas gracias por acompañarme thanks so much for joining me and i will see you for our next spanish story time hasta la próxima